1.083 docentes de Caldas y Manizales participaron en las diferentes modalidades de juegos deportivos y encuentro folclórico cultural de música y danza. De estos, 132 superaron las pruebas de las fases municipales, subregionales y departamental y representarán a Caldas en los Juegos Nacionales en su tercera versión, que se desarrollan en Bogotá del 7 al 12 de noviembre. En total serán 2.750 maestros, directivos y funcionarios administrativos de los establecimientos educativos del país que representarán a sus departamentos en 10 disciplinas deportivas incluidas en los Juegos Nacionales del Magisterio y el Encuentro Folclórico Cultural. En modalidades individuales están ajedrez, atletismo, natación, tejo, mini tejo, tenis de mesa, y en las modalidades grupales están baloncesto, fútbol, fútbol sala y voleibol. Estos juegos consistieron desde la vigencia 2017 en la preselección a nivel municipal, regional y departamental. Hoy contamos con una delegación de 137 docentes que participarán en juegos tales como fútbol de salón, baloncesto, tejo, ajedrez, natación. Realmente queremos hacer una mención de honor, ya que es la primera vez que el departamento de Caldas va a participar en dichos juegos con una delegación tan grande. Solo podemos desearles los mayores éxitos y que nos traigan un gran reconocimiento para el departamento. Por su parte, el encuentro folclórico comprende participantes en danza y música, un espacio que reúne muestras culturales y musicales de los diferentes departamentos y que representa un aporte de los docentes al fortalecimiento de la riqueza cultural y tradiciones propias de las regiones del país. Por Caldas pasaron dos grupos, uno en cada modalidad. El secretario de Educación encargado, Marcelo Gutiérrez Guarín, manifestó que los Juegos Deportivos del Magisterio y el Encuentro Folclórico son liderados por el Ministerio de Educación Nacional, FECODE, Coldeportes y las Cajas de Compensación Familiar para el Bienestar Laboral de los Docentes del País. Como docentes es de vital importancia tener unas expectativas diferentes, no solamente de lo que tenemos en el aula de clases, sino también como a nivel personal y a nivel de equipos. En el caso particular como futbolistas, pues vamos con todo el compromiso de nuestro departamento, de dejar muy en alto nuestro nombre y con esa certeza trabajaremos y lucharemos porque nos vaya muy bien.